のステージだぜ。え、お前一人から。お前一人から。投げて投げて。水道ちゃんだ。El link está en el chat, pueden entrar. Yo creo que es tinyurl.com/el PR16, únete si no te mal. O si no, pueden entrar al link que está en la parte de abajo, encima del panel, que es el link para entrar al equipo. Y apúntense, de verdad. Una experiencia única, ser parte de una gran familia y siempre jugar por los niños. O sea, tomamos solo el gaming para algo bueno. No solamente para disfrutar, pero también para ayudar a los niños que necesitan, que si necesitan ayuda. No sé, Ah,
sobrevivimos. ¡Seguiste, mío! No, es que no tiene online. Este juego es del 2004. O sea, no, este no es reciente. Esto estaba en los arcades antes. Heaven or hell. Let's rock. Y si me metería en online, cacho, la pueden ganar en todos los juegos. Ok, y ya viene la parte mala. Dos contra uno. Vamos a gozar. Heaven or hell. Let's rock. ¡Suscríbete! Para colmo me ponen a pelear contra este que está buscando. ¡Qué control! No puedo ver esto, pero vamos a seguir para adelante. Pero vamos a ver, vamos a ver. No sé, no tengo un salto. Está súper, súper pasado. Lo mismo que ahorita, uso a uno. Que
Soul, como digo yo. その辺にしときな、しまいか。No, ellos no pelean entre ellos, es como que un equipo de dos contra ellos. Ay, no. Después, si me ganan en esta, les voy a enseñar algo, pero ustedes vean. Voy a probar un punto de vista. Como que el equipo de ellos es contra él. O sea, el Team Verde contra pobre de ellos. Solo. Pasivo del juego es que cuando te quitan la baja, que te ve como te pasan dos, pues te suben la vida otra vez. Porque puse continuo. Vámonos, Jano. Vamos con el juego. El vigor no vile en esta etapa. Que continúe. Full.
Let's rock! この一服より時間がかからんとはね。You lose!4 ganadas y 12 perdidas. Súper, súper. Me motiva. Oye, en los juegos de antes, eran bien, ¿sabes? Te respetaban y te hacían trabajar para lo que tú querías. Ejemplo, Crash Bandicoot, Spyro, los primeros juegos de pelea, Metal Gear Solid, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los juegos de antes, ni pensable, eran más difíciles. Los juegos de ahora, pues, no son tan difíciles. O sea, yo he jugado, yo le había pedido prestado a mi primo, para esos tiempos de 360, yo le presté Splinter Cell con Blacklist, yo creo que era, no, Conviction, y yo lo jugué en la dificultad más difícil, sin saber. La cosa es que pasó el juego en esa dificultad, sacó unos achievements que mi primo no sacó, y yo me quedé como que ahí, el juego era difícil, era. So, ahora yo les voy a enseñar algo. O sea, han visto que me he estado... No, sí, eso sí, los del arcade. No, es que el arcade es survival. El arcade del juego es survival. No hay más nada. Es arcade o GG Boost, que es el que le enseñé a ustedes, que es el que yo estoy como que cruzando donde están las vacas con el mapa mundo. Pero, aquí viene la cosa. O sea, los juegos de antes eran bien, o sea, eran fastidiones para llegar. O sea, ahora pues, hoy en día pues para coger trofeos como en Play o achievements en Xbox. Trophy Hunters, Achievement Hunters, o sea, eso lo hace el juego bien, o sea, para jugar. No hay duda con eso, eso hace el juego difícil. Pero para que el juego aquí está en normal. Está en normal. No está en video, ni en easy. Está en normal. No me quiero imaginar qué es hard y qué es medio. Yo lo voy a mover a easy. Voy a darme 3 souls. No, voy a darme 3 souls y lo voy a dejar en. Pero esa es la cosa, o sea, los juegos de antes eran súper difíciles. Lo que ahora, pues, si va a dedicarte a los achievements, pues eso es lo que hace el juego difícil e interesante. Yo hago lo que Metal Gear Solid 4. Uno de los achievements para llegar, para que tengan la emblema más difícil del juego, más uno de los trofeos más malos de coger, es pasar el juego sin matar a nadie, sin que te vean. O sea, estamos hablando de Metal Gear. Yo tengo el nuevo, no lo he jugado, lo quiero jugar, pero estoy dejándolo para unas ideitas que tengo. Pero ya que estamos dando un pequeño break de todas estas veces que me han estado ganando la computadora, como les digo,
O sea, te, si quieren entrar a Extra Life, el link está en la parte de arriba del banner. O también no les puedes proveer con el link, que es tinyurl.com/LPR16. Únete. ¿Por qué unirse a Extra Life? ¿Por qué? Porque podemos hacer algo con lo que nosotros nos gusta, que es los videojuegos. Sean los videojuegos, sean los board games, sean los juegos de cartas. Yo juego videojuegos en mi computadora, yo juego Magic, yo juego D&D. O sea, y todas las veces que yo lo he hecho ha sido para los niños. O sea, y de verdad vale la pena. Únanse, yo llevo ya 2 años con Extra Life. Lo que me motivó para hacer esto, muchos años atrás, cuando yo era un nene chiquito, por allá a los 7 o 10 años, yo sé que no es un niño, pero mi abuela fue diagnosticada con cáncer, perdió este cáncer, ganó y después recayó otra vez. Mi abuela falleció de cáncer y yo siempre he dicho desde chiquito de que yo iba a usar cualquier profesión que yo tenga, le iba a usar para ayudar a una agencia benéfica o un grupo benéfico o estar ahí para ayudar. Y conocí a Extra Life. Yo he estado con ellos 2 años trabajando fuerte. Y yo no los considero a ellos un equipo, yo los considero una familia. Ellos son una gran familia. Alex Nation, Emmanuel, Robert, Jesse, todos los que se han unido estos últimos años a Extra Life. Y ha sido una bendición grande. Desde nuestro esfuerzo y nuestro trabajo fuerte hemos llegado a lo que ahora. El próximo viernes de arriba le puedo decir qué día es. Que esté presente. No también este papá. Yo vengo como meses. El 18 de marzo a las 6 de la tarde en la Universidad del Este en Carolina va a ser el Extra Life Guild Lunch. Si no han puesto, si no han cogido su reservación en Eventbrite, lo pueden buscar en Eventbrite. Si tuviese el link, lo postearía allá abajo. Ah, no tengo un grupo de D&D. Yo participo a un grupo. Ahora mismo yo y una amistad estamos abriendo una sesión de Final Fantasy de D&D. Estamos todavía en el proceso de llenar los papeles y decidir qué es lo que vamos a hacer en nuestra historia. El DM es nuevo, pero eso es lo que es un grupo de Final Fantasy. So, si quieres unirte, se puede, vamos a estar en Guaynabo. Pero todo esto yo lo hago por los niños. Hashtags for the kids. De verdad, vale la pena, mi gente. O sea, no es un chiste. Si jugamos videojuegos, si. Hay veces que la gente ve que no se puede hacer nada con tiempo, pero sí se puede. O sea, todo se puede. Y nosotros lo hacemos para recaudar fondos para la Fundación de Niños San Jorge, para que ya no haya un 17. Si no lo han contado del número 17, pues en otro stream le contarán, o yo le contaré en el próximo stream. Costaino ya le puso el link del Eventbrite para que puedan darle click y reservar su cantito para ir para el Guild Lunch de Extra Life. Ay, lleguen temprano, hay pizza. Eso es lo mejor que hay. Eso fue una de las cosas que me embustero. Pero de verdad, participen al lunch. Yo me bajé del poder. Pero, como iba diciéndole a ustedes, no se lo pierdan. Por favor, no se lo pierdan. Nosotros luchamos para llegar aquí. Mucha gente se tuvo que poner un tutu para llegar a nuestra meta. Sin mirar a nadie, que sería yo. Pero de verdad, si ustedes quieren ser parte de Extra Life Puerto Rico, el link está ahí. O el link está arriba. Si quieren buscarnos en todas las redes sociales,
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, en todos lados. Extra Life PR. So, me quedan media hora. Yo siempre juego 20 minutos más. Y después de final, yo doy la promo entera para que sepan un poco más de qué es Extra Life y de dónde se originó. So, vamos a jugar otra vez, ya que yo cambié como esto es. Voy a usarla aquí al tema. Y el nuevo logo que a mí me gusta. Pero cuando estaba en el kit, este era que lo usaba. Ah, no, le dan 5 souls a ellos también. A mí no. Dos contra uno.
時間がかからんとはね。 You lose. Che controllo. Please select your character. Good luck. Perché non entiendo, sempre ponen al conducer questo. Heaven or hell? Let's rock! Controles.
yo tengo que ahora expresar otra vez con ellos con sus souls completos. Y yo con tres. Too late!
pero pues, el juego está diseñado para como que uno con el estoy a punto de ganar y los cambian. Super nice. Mabanata ni chikamara. Heaven or hell! Let's rock! No, no. Nani ga deru kana? Nani ga deru kana? Yeah.
Llegué a 88. 88, eso puede. Dije que iba tratando de llegar a la cima, vamos a llegar a la cima. La dificultad está en 100. Ya tengo 88. Smaika. 95, no llega a los 100. Pero no siento ni lo que es. Vamos aquí. Y vamos a... dejarla.
Gatesman. Le voy a dar un jadito para que vean tu mensaje. Just from the moment I met her, she was about 11 years old, she just had a sort of magical presence about her, and nothing would keep that girl down. Victoria was diagnosed at the age of 11 and a half with acute lymphoblastic leukemia. In today's world, we cure, go away forever, about 80% of children. In 1965, we cured 5% of children, so the improvement is unbelievable. And Victoria actually had a particular subtype of ALL, that the cure rate should have even been better than that. Victoria's treatment was to take 2.5 years, and at the end of 2.5 years of chemo, Victoria was to be finished with her treatment. Okay, thank you. Now I'm gonna hand this over to Dr. Frickback and see what she has to say. Well, what's your name again? My name is Bunny McBunkbunk. Well, Bunny McBunkbunk, today our breaking story. It's about a little dog named Arfie. First time I met Victoria, we were doing a radiothon at a radio station in Houston, Texas. She was very full of energy and was already considered a long-term survivor of leukemia. At the end of 2.5 years, when Victoria's treatment was over, they performed another spinal tap and a bone marrow test. Joellen called me and she had just the worst news ever, and that is that Victoria's cancer had returned. Victoria, at that time, decided she was going to fight and entered the hospital for what would turn out to be an extremely long stay. And he asked her at that time, he said, Victoria, do you like to play video games? She said, I love to play video games. So I put the word out to a website that I worked with called Sarcastic Gamer, and the online community responded in droves. What I expected to be a couple of games that might come from here and there instead turned out to be things coming from all over the world. So much so that it became sort of overwhelming. Tori had to end up giving it away to other kids who were also stuck in the hospital. And she made it through, and 9 months later, she relapsed again. So this was 3 times she was told that she had cancer. She couldn't be around other people that could have any infections. You know, when she was out, she had to wear her masks. During this time, Victoria contracted a fungal infection, which is from a very low immune system, and she had little to no immune system left. And I asked her what she wanted for Christmas, and she said, I'd really just like to get out of this hospital and go see Christmas lights. Christmas lights are something my family and I go see together all the time, and I can't even leave to go see Christmas lights. And after about 10 minutes, we rolled back upstairs to her room, and we had our picture made in front of a little Christmas tree. And I said goodbye. And that picture is one of my most prized possessions, because it was taken just moments before I saw my friend for the last time. And Victoria passed away before I could get back to see her. Victoria passed away on January 21st, 2008, after a 4-year battle with leukemia, failed bone marrow transplants, and fungal infections. It was as a result of Tori's death, sitting at her funeral, that I made up my mind that I needed to be doing this, not just a couple days a year with a radiothon, that I needed to be doing this with my life.
Doc wanted to do something special for Victoria in memory of Victoria. And he came up with a fundraiser called Extra Life. And this fundraiser would be for the gaming community. It just occurred to me that gamers should be able to do the things they love to help sick and injured kids as well. And so Extra Life was born. 1,200 gamers showed up on October 15th in 2008. With this year's Extra Life Gaming Marathon, we're helping save kids' lives. You don't even have to be a crime-fighting superhero. Each and every year afterwards, it continued to grow. Gamers responded by being able to game for their local hospitals. The next year, 4,500 gamers showed up, raised almost $500,000. The year after that, it was 15,000 gamers raising $1 million. And the next year, 17,000 gamers raising $2.1 million. Then in 2013, over 40,000 gamers came together to raise over $4 million. Video games are like the number one form of entertainment on planet Earth, have been now for quite a while. Anyone could be involved in Extra Life. Gamers aren't that pale kid in mom and dad's basement. They're mom and dads, they're aunts and uncles. A young child to an older adult to a grandparent. You can take all that fun of playing games for 24 hours and reach out to your friends and bring them to your environment. Or if you want to play a board game, a card game. The funds that Extra Lifers raise can go to a variety of purposes in the local area at the local hospital. So maybe your extra $20 or your extra $50 goes to curing 87% of children with leukemia. It might buy an isolette for a baby that is born the size of a cell phone and has to fight for its life. I can guarantee you that with that money goes directly back to these children to keep this from happening again to someone else's child. Getting involved with Extra Life is really simple. You just have to go to the website at extra-life.org, put in a few details in there, join a team if you'd like to, or create one. After that, it's as simple as fundraising with your friends and family. Let them know why you are doing this. They should know that the money you raise is going to stay local in your community. We never will truly lose Victoria because she will live for all of us through this. It started with a little girl in Orange, Texas. And I think that's all we have to say for today. All we have to say today, so... So we'll see you tomorrow at news at... Whatever time it is. At Victoria's house. Bye! Chemotherapy is this really yucky drug they have to take to get rid of the cancer. At my school, we did a hair-a-thon. All my friends were there to support me. Almost everybody at the school either cut their hair for the girls or the boys shaved their hair for me. Some of them even donated money to help me get through all the medical expenses. This holiday season, let's band together for kids like Jessica. You see miracles all the time at our children's hospital. The first smile after surgery, a girl walking when they said she wouldn't. Parents getting good news. But miracles never come easy. That's why as great as children's hospitals are, they need our support to keep miracles happening. Put your money where the miracles are. Support your Children's Miracle Network Hospital. Sí, perdónenme que el juego se mantuvo. No sé si me están viendo. Vamos a ver si... Bueno, mi gente, ese es el... Para contestarle a Mighty Junior Gaming, como dijo antes, no es normal, algunas veces se pone un tema para los streams. El de esta semana, pues, fue Fighting. Yo me acuerdo que hubo una semana que era de juegos de Marvel. Yo me acuerdo que todo el mundo jugó Disney Infinity, X-Men, Wolverine, jugaron Deadpool. O sea, que depende,
todo ese mencionado durante la semana. Pero ahí está lo que es Extra Life. Extra Life, pues nosotros pues ayudamos a recaudar el fondo para ayudar a nuestro hospital local aquí en Puerto Rico. Nosotros ayudamos a la Fundación de Niños San Jorge. No el hospital, la fundación. Nosotros ayudamos a recaudar fondos para la Fundación de Niños San Jorge. Ya saben, si quieren unirse al equipo, el link, Taino les va a proveer el link para poderle darle clic. El link está encima del banner. Si ustedes quieren unirse al equipo de Puerto Rico de Extra Life, no se olviden que en marzo 18, no se lo pierdan, el link también va a estar en el chat. Me fue súper bien, Sparrow Wolf. Me llegué a Survival 95. Creo que eso dice mucho. Después que me mataron como 10.000 veces. Pero se puede. Pero volviendo a lo que estábamos aquí, los links para poder cliquear para unirse al equipo o para ir al evento del 18 de marzo van a estar en el chat. No se lo pierdan y tampoco no se pierdan este cambio que pueden hacer en su vida de unirse a Extra Life. Si pudo cambiar mi vida y mi perspectiva en cómo yo veo las cosas, a ustedes también. So, yo les voy a decir esto. Si ustedes, pues, si uno puede usar el gaming para una cosa buena, sea videojuego en consola, PC, en board games, en card games, no importa. Si usted puede hacer un cambio, pues aquí yo le digo, hashtag make a change. Just make the change. Nadie sabe si tu donación o la donación de un familiar tuyo le puede dar una vida adicional a un niño que esté en el hospital. Se lo digo porque desde que este año que pasó conocí, pues todo el equipo, la familia conoció a nuestro campeón, a Joshua, pues fue algo que nos cambió. Nosotros luchamos para que estos niños sigan para adelante, sea como sea. Pero nada, mi gente, ya son las 10:03 de la noche. Espero que les haya gustado el streaming Saturday. Y nada, lo espero en otro stream, en otro streaming Saturday. Y lo espero en la actividad del Guild Launch de Extra Life Puerto Rico. Llegamos a nuestra meta del año pasado. Ahora vamos a ver si este año, no vamos a ver, vamos a llegar a la meta que nos tengamos para este próximo año. Nada, mi gente, los quiero un montón y pues nada, que se cuiden y no se olviden que hacer un cambio es bueno y nadie sabe si ese cambio le puede salvar la vida a un niño. Nada, mi gente, se cuidan, de que pasen una linda noche y si no sé si va a venir otra persona streaming, pero yo había leído en el stream pasado que alguien se iba a conectar como a las 1 de la mañana, so los ve, si están todavía despiertos, pues conéctense a las 1 de la mañana. Los quiero un montón y nada, pues que se cuiden y buenas noches. This is Big Boss and I'm signing out for tonight. I said